Da Vinci es un robot, es una máquina que se ha desarrollado a partir de actividades puramente industriales y que se aplica para la acción quirúrgica. Como curiosidad decir que la primera vez que se pensó en hacer el robot fue el ejército americano para poder operar a sus marines que estaban lejos por cirujanos entrenados de trauma que estaban en Estados Unidos. O sea, eso te da idea de que es una especie de mecanización de la cirugía para incluso control remoto, ¿no? Es un robot como el que fabrica coches que ahora opera, por decirlo de una manera así simplista. A día de hoy es un paso más en minimizar la agresión quirúrgica, ¿no? El enfermo es operado de manera más precisa, más localizada, con menos colateralidad, sin perder, en cambio, radicabilidad, ¿no? España tiene un déficit de cirugía robótica importante por el sistema sanitario que tenemos, que es un sistema sanitario estatalizado, ¿no? Eso hace difícil introducir tecnologías que de inicio son muy costosas, tanto la puesta en marcha como la formación, ¿no? Eso se irá solventando, es una realidad arrolladora, ¿no? Aquí en Galicia, cirugía general, que es nuestra especialidad, no está haciendo cirugía robótica. Nosotros nos hemos lanzado a la piscina a hacerla porque creemos que es el futuro, ¿no?